Creo que está grabando. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Craft con Archie y la Mouse. ¿Y qué pasa? Tengo las manos en la estufa. ¿Por qué? Porque tengo un frío que me cago. ¿Vale? El tema, hace muchísimo frío. Eso es algo de saber. Hoy vengo aquí a grabar varios episodios, así que estoy prendidita la estufa al lado mío. Estoy calentándome las manos en la estufa. Me acaba de bajar un FPS. Y no sé por qué es. ¿Por qué es? ¿Por qué es así de simple? Pero enseguida se vuelve a subir. Yo suelo grabar con pocos FPS. No sé por qué, pero el Minecraft me va más o menos bien con pocos FPS. Pero hay un par de cositas que les quería decir. Este episodio me lo voy a pasar en la mina. No sé por qué me está dando permanentemente ceguera. Además, no permanentemente de jijis jajás, sino que permanentemente yo tengo algo encima que me... No. Hay algo que me da ceguera y no sé qué es. Y me parece bastante importante porque donde sea un bicho y yo me haya quedado aquí parado como un idiota durante, qué sé yo, 40 minutos esperando que un bicho me reviente el PTT, el papapas, no me gustaría nada, ¿saben? Tengo un fluid tank aquí, que no sé por qué lo tengo, pero me voy a meter adentro el resto del carbón y un poquito de hierro que tengamos por aquí. Me voy a quedar con este spawn que debe ser de Blaze, creo yo. Si la memoria no me falla, este colorcito de spawns era de Blaze. Y les voy a contar qué vamos a hacer en este capítulo. En este capítulo nos vamos a quedar dentro de la mina bastante tiempo. ¿Por qué dirán ustedes? Voy a aprovechar que tengo el nade para tirar toda la porquería que tengo encima y que no nos sirve para nada. ¿Por qué dirán ustedes me voy a quedar todo el capítulo en la mina? Pues es, primero que voy a mover, acomodar el micro y voy a acomodar mi cuerpo, que de las dos la más difícil es la última. ¿Por qué? Porque existe la ligera posibilidad de que en este episodio encontremos Draconium. Y si se da de por casualidad, macho, porque estoy teniendo ceguera cada rato. Vale. Si se da la ligera curiosidad que lleva la razón, que tiene mi pensión, que puedes elegir de qué modo puedes sufrir. Ah, vale, me da ceguera porque estoy... Vale, voy a tener una tendencia a ir en aquella dirección. No sé a qué altura estoy. Estoy en este momento a la altura 280. No, estoy en la altura 9. Que me viene bastante bien para encontrar diamantes, no les voy a engañar. Tengo que ir acordando de poner antorchas, aunque no sé si... No. No, no recuerdo bien qué mods tenía instalados. Creo que me instalé el Armor Set y algunos de esos mods bastante bonitos que ayudan al Minecraft, pero en este momento no lo recuerdo bien. ¿Tengo ganas de encontrar diamantes? Sí. Tengo ganas de encontrar todas las cosas que no vengo encontrando. ¿Saben qué es lo más entretenido? Que yo tengo... en realidad no tendría que estar haciendo esta mina. Tendría que estar multiplicando cosas porque puedo conseguir ítems constantemente. Porque el tradeo de la obsidiana me da pepitas, que es de un mod. Y puedo, generando obsidiana, tener pepitas de forma ilimitada en mi casa. O sea, energía para regenerar objetos. Pero eso es un bug medio raro, del cual nos aprovecharemos para otras situaciones. Pero todo lo que sea quitarme trabajo de encima, lo vamos a hacer. Así que no se esperen que yo venga y les diga: no, chicos, no vamos a hacer esto. Pues no. Yo esto lo hago para quitarme después trabajo de encima de tener que multiplicar cosas y andar sacando cuentas que la verdad a mí me dan un poco por saco, y para agarrar experiencia de estas cositas, que la verdad me viene bastante bien que me den como la redstone, experiencia de esas cosas. Tuve una pseudo discusión con Snyder, te voy a contar. ¿Por qué? Porque el muchacho es medio durillo para algunas cosas, como matarme en series. Hoy se pasó matándome en la serie, el capítulo que van a ver, que es el último capítulo, porque hubo una pequeña discusión ahí, creo que un malentendido, y borró el mapa. Y después me llamó y me dijo: la Mouse, pero mira que borré el mapa, ¿eh? Y yo me lo quedé como diciendo: bueno, el chico es tonto. Así que posiblemente tendremos una nueva serie en el canal después de que se haya dado los siguientes episodios de lo que viene siendo Conquistadores de Logros. Vendrá una nueva serie, se ve que con Snyder o con alguien más. Hell's Fury, meet your doom.
Vale, la furia del infierno. Como no me gusta nada de que algo me diga que se acerca. Acaba de explotar algo cerca. Mira, chicos, yo con todo el amor del mundo me piro de esta zona antes de que aparezca Gru. Tengo que ir poniendo antorchas. Me bajó los FPS y eso debe ser porque debe haber una cantidad de bichos. Men, lo que les digo es, voy a poner cuevas. Vale, toda esta zona para abajo no la tengo descubierta. Quiero llegar a la zona que tengo descubierta por la parte de abajo y quedarme con todo este lapislázuli también, que me viene bastante bien. Si llego a nivel 30 de experiencia nos volvemos para la casa, porque por dos circunstancias bastante interesantes. La primera de estas circunstancias es que nos podemos craftear el spawner, y si nos crafteamos el spawner, viene la siguiente etapa, que es poner un coso de experiencia, un generador de mobs en la parte de arriba, alimentarla con carbón, que el carbón lo voy a hacer conseguir, transformarlo lo de la obsidiana. Esto es para los parlantes. Ah, esto es. Esto debe ser abisalnite, tío, no. Que el draconio se parece mucho a la abisalnite. De esto tenemos un montón, porque si ustedes se acuerdan, en el dirigible se había... Aproveché el bug de que se transformaron todos los muchos bloques del dirigible en abisalnite y yo me pierdo de acá. Vale, estamos debajo de lava. Hell's Fury is over. Aquí llegué a un lugar que yo ya había explorado. Esto es agua, creo. Vale, pero vamos a seguir en aquella dirección porque no quiero tener más ceguera. Donde veamos que no tenemos más ceguera, hay una cantidad de bichos adentro de estas cuevas que no es medio normal. Jor, 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 gir, gir, gir. Jus, 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 aquí viene uno de los del Hell. Estos son los bichos que aparecen en el Nether. Que tanto me... Este no es del Nether. Ese sí es del Nether. Vale. Este no es del Nether. Este sí es del Nether, perdón. Los chupacabras que son más rojillos como este, que te dan ceguera, se ve. Sí, era del Nether. Ese era del fucking Nether. Ahí hay otro bicho que no sé si es del Nether o no. Ostras, puede ser, es posible, me estás diciendo que la gene... Uy, cuántas enderpearls. Voy a dejar cosas en las mochilas. Como viene siendo carbón más, y hierro, y bueno, las enderpearls las voy a dejar, voy a tirar el papel. Y vamos a seguir, me cago en todo. Cada vez que veo la ceguera me hace acordar a que puede parecer Gru. Y no me mola un pelo. Pero nada, Vale, tengo un problema y es que el pico de diamante este que tengo se me puede acabar. Tengo otro aquí, con eficiencia 2, lo vamos a usar. Jijijis, jajajas. Me dijeron ustedes que yo era medio tonto, que podía conseguir spawns de animales multiplicándolos y podía hacerme una granja de animales bastante decentemente. Bastante decente, y no lo he tenido en cuenta. Esto tenía eficiencia 4 y esto eficiencia 2. Picaré un poquito más lento. Y esto toque de seda. Me voy a llevar con toque de seda el diamante. Bueno, en realidad no tendría, pero bueno. Ahí estamos. Voy a poner esto aquí. Y también soy medio tonto porque enemigos puedo conseguir de forma bastante fácil. Voy a hacer varios experimentos ahora cuando llegue a la casa, simplemente para saber si las cosas que estoy pensando, que estoy lucubrando en este preciso instante en mi cabeza, son factibles o no. Lo del toque de seda, bastante por el ojal me lo pasé. Vale, me lo voy a llevar así, listo. ¡Lo! ¿Qué me llevé? ¿Qué me gané? 5 diamantes, toma ya. Bueno, no es mucho, pero... ¡Uy! Lo que más me preocupa de que pasen esas cosas es que rompan una antorcha los tipos que aparecen y me aparezca el Gru. Me dijo Snyder la última vez que jugamos en este mapa, que ustedes no me lo dicen, lo tiene que venir a decir alguien personalmente en mapa, que enemigos, lo que son enemigos, aparecen directamente... Estoy diciendo otra cosa que no quería decir, ¿ven? ¿Ven lo que me hace Minecraft? Que me desconcentró el bicho. Vale, mi salnita lo voy a tirar y me voy a quedar con el loro. Y la resto. Vale, tengo muchas cosas. Ya me tendría que estar haciendo TP a la casa. Porque quiero probar las cosas que quiero probar. Pero el carbón este me lo llevo como un campeón. Vale. Me gustaría encontrar spawns de criaturas domésticas. Que voy a ver si tengo. Así de risas. El carbón, todo este carbón me lo llevo.
Voy a tirar un poco de resto, ¿saben? Bueno. Este carbón me lo llevo. Pero como un grande, ¿eh? Y esto, pico, 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 pico. Voy a ver si llevo alguna cubita natural. Y si no, ya nos volvemos a la casa, que han pasado 10 minutitos. Que los he disfrutado, ¿eh? Pero dentro de la mina no es uno de los mejores lugares. Por eso yo siempre instalo algún mod que me permita hackear el tema de la mina. Cuando estoy solo. Cuando uno está acompañado, la mina se hace más entretenida. ¿Sabes? Dos, dos. Dos de la misma picada. Pero la experiencia estoy recontento porque tengo 24 niveles de experiencia en unos pocos minutos. Jijiji. Jajaja. Ta ta ta. Esperen que voy a poner una antorcha. Que yo esta me la conozco. Vale, 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 vale. Bien. Llegamos a un lugar donde yo quería llegar. Bueno, aparentemente sí. Pero no, ¿saben? Porque que haya un océano de lava. Aquí, miren, me voy a llevar esto. Tesorillo, y voy a romper esto. Aquí no había agua, macho. Bueno. Lo del agua. No. Voy a poner aquí una de estas. Y voy a romper un Wolf Ore. ¿Qué po? Me cago en tu hermana. Golden, golden y los huevos. ¿Sabes? Los huevos dorados. Había una película bastante extraña a mi parecer de esas películas viejas que no sabías si estaban haciéndote un chiste o hacían habían uno algo que no era tal vez los huevos de oro, pero algo parecido, ¿saben? Aquí estos Wolf Ore me los voy a llevar. Bueno, voy a tener esta plaquita. Vale. Bien, el tema es, ¿me la juego o no me la juego? Porque si voy para allá, tengo eso de champivaca, que creo que el lore de champivaca me lo tragué, lo reventé, en realidad, generando champivacas de forma tonta. Y no me parece bien. Vale, voy a... Eso, muy bien. Más, dame más. Voy a tirar el huevo de... la madera. Esto, tengo un montón de madera en casa, que por cierto, se vienen refacciones en la casa, esto no se los dije. Porque viendo mis episodios antiguos me di cuenta que quería dejar bien toda la que es la zona de la casa. Y nunca lo he hecho. ¿Saben? Y ya viene siendo hora de que deje bien buena parte de la casa. Voy a picar con la ¿visto qué hace aquí? ¡Hola! Dos tartas. Que solo me puedo llevar. A ver. Uf, voy a llevarme esto. Sandía, bueno, sandía yo no tengo. Te dejo la esmeralda, muy a mi pesar. La montura me la voy a llevar, aunque creo que tengo, no, que tengo montura. El pastel me interesa más. El pastel, que si lo multiplico seguro me va a dar algo. Dejo los cubos y listo, me piro. Y el diamante este, ay, qué goloso que está. Es que no puedo ver diamante y no. No agarrarlo. Vale, vámonos de aquí. Vale, si mientras yo pique por aquí, como está la lava, no voy a tener problemas de bichos, ¿saben? De generación de criaturas. Ahora, también se... este es... Keppel. Keppel los huevos. Ahí está, muy bien. Este es un spawn de zombies. Y listo, esperen. Que ya que estamos, llego hasta el final. Hasta donde haya piso. Vale, me llevo la experiencia de aquí. Este me imagino que será un... Hay un bicho afuera. Hay varios bichos afuera, ¿vale? En principio está este, que no puedo matar, no sé por qué. Este de aquí, ¿vale? Y este de aquí, ¿vale? Que si le chunto, sería genial, ¿saben? Bueno. O medio difícil. Pero. Ahí está. Hay que encontrarle el punto a estos bichos nuevos. Hay veces que es todo un trabajo, ¿saben? Porque no sabes qué estaba pensando el creador del mod cuando los creó. Que estoy en un pequeño predicamento. Ship Ore. Vale, este lo necesito. Vale, esperen. Ahí está. No. Bueno, listo. Me dan un miedo estos bichos porque si ustedes se acuerdan, estos eran los que más... Bueno, esto se está convirtiendo en un problema porque hay más de los que pensé. Uno fuera,
y otro fuera. Listo. La experiencia, que creo que se está prendiendo fuego, pero yo a mí... Yo, vale. Vale, si es una araña. Listo, ya nos podemos ir. Que no, no me gusta que haya tanto sonido incivilizado alrededor mío. Vale, le damos a la M. Waypoint. Y mi bosque, teletransportarse a My Bosque. Y por suerte es de día. Lo que les decía, mi casa creo que está en aquella dirección. ¿Sí? ¿Es esa mi casa? Es esa mi casa, vale. Lo que les decía yo era de abrir esta zona. De tal forma que esto lo haré en los siguientes episodios. De tal forma que primero no me cubra esta entrada por poner unas puertas del Malicious Doors bonitas. Y despejar esta zona para tener un camino de salida bastante imponente y alrededor tener árboles. Arriba techear. De tal forma, bueno, haré todo un capítulo de construcción que va a tener varias partes, de ser posible en directo. Saben que a mí los directos, como me va medio lagueado, en este pack de mods hay una cantidad de mods tan impresionante que es casi inevitable que me vaya lagueado. Pero el hacer, voy a cerrar la tapa de este ataúd porque sigue abierta, eso no me mola a mí un pelo. Vale, voy a reparar los martillos estos, pero me va a costar niveles de mejor. porque lo de los niveles de experiencia me tiene bastante cascado. Esperen un minutito. Voy a primero dejar lo que viene siendo la bicha esta. Los huevos. Tenemos. Vengo, voy a acomodar. Enderman. Silverfish. Squid. Los buenos los voy a dejar aquí. Squid. Witch. Creeper. Blaze. Este era de Blaze, ¿ven? Este era de Blaze. Ghast, me imagino que aquí ya ore. Arañas. Slime. Villager, que va aquí. Cave Spider, que aquí tengo otro. Ah, pero son distintas. Cave Spider ore y Spider ore. Madre mía. Zombie, esto va aquí. Pigman ore, que este lo voy a poner aquí, aunque me cueste. Wolf ore lo voy a poner aquí. Este libro no va aquí. Este cofre tampoco. Y voy a poner mushroom, sheep, que es oveja en inglés, como estoy con el inglés, wolf. Y y nada más. Nada más. Lo que voy a hacer también es agarrar y meter los ore que he encontrado básicos aquí. Esto después todo se acomodará solo, No crean que aquí el Minecraft es... Ah, miren, lo puedo acomodar yo. Toma. Perfecto. Igual haría un pequeño cambio moviendo esto aquí y esto aquí. Porque las cosas de vez en cuando hay que cambiarlas. ¿Esto qué es? Esto es tin. Rin tin tin. Y en más redstone. Que lo voy a poner aquí. Y aquí. Y lo que me viene haciendo falta también... Es ver qué puse en la mochila, porque esta mochila tiene 40 slots y 40 slots de porquería tiene la mochila. Vale, necesito el carbón, 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 diamante, saluden a la puerta, chicos. Joder. Oro, hierro y ahora saco los ores estos. Y los voy poniendo. Esto también sirve para que ustedes se den cuenta qué cosas tengo. En realidad no. En realidad este es un trabajo que tendría que hacer fuera de cámara. Pero como no quiero hacerlo fuera de cámara. Por dos cosas. Por dos simples razones. Primero porque no tengo la paciencia, la voluntad de ponerme aquí sin grabar. Porque ustedes saben que grabar también es lo que me impulsa a jugar Minecraft. Que si no tuviese que grabar muchas veces... El Minecraft no lo seguiría tanto o no haría tantas cosas dentro de Minecraft, que simplemente yo pondría tres cubitos, mataría al dragón y un par de cositas más. Pero como que grabar, debo de ser una de las personas que grabar lo impulsa a mejorar. Increíblemente a veces pasa. Sé que hay muchos minecrafteros que graban igual que juegan, no hay pérdida. Pero en mi caso no es así. ¿Qué leches es esto? Mushroom y chicken. Pues chicken va aquí. Esto es ghast, que va aquí.
Esto es Enderman que va aquí, esto es Blaze que va aquí, esto es Horse. ¿Por qué lo haces así la mano si no lo haces de la otra forma? Porque me sale de los... No, porque me es más cómodo porque estoy usando una sola mano, ¿saben? Con la otra me estoy rascando la cabeza. Podemos decir me estoy rascando el culo. Vale, no, estaba con la mano en la frente. Porque suelo jugar con la mano en la frente. Poco creíble, ¿no? Sí, ya lo sé. Pongo esto aquí y esto aquí. Ala la cantidad de porquería. Tengo una patata venenosa que parece una palta. Ojo, que palta es aguacate. Para los que no sean de mi país. Que por cierto, tengo muchos suscriptores que vienen siendo de otros países. Cosa bastante interesante y poco prudente. Porque hay expresiones que yo utilizo que la conocen muy pocos. O me doy cuenta que a veces digo algo y muy pocos se dan cuenta del verdadero significado de lo que estoy diciendo. A veces el significado es bueno o otras es contraproducente. No vamos a decir que algo es malo aquí, porque sería bastante venirnos arriba. Esperen un minutito, pero lo que voy a hacer también es agarrar... estas son patatas, nos las vamos a comer. Y tendría que hacerle una pasada a los cultivos para sacar patatas y conseguir niveles de experiencia. Pero eso en otra ocasión. Porque ahora lo que toca... la mochila ya está acomodada, ¿eh? No me vengan con... No me hagan con locura que nada más no terminaste de acomodar. No, después lo acomodo. Vale, el tema. Yo tenía aquí un generar zombies, ¿no? Vamos a fijarnos cuánto me cuesta hacerme un huevo de generar zombies. Porque si sale barato, chicos, lo más normal que me viene a la cabeza hacer con si esto es barato es poner varios hasta llegar al nivel 30 y después ponerlo automático. Automatizar una granja de experiencia multiplicando ores, haciendo un circuito parecido al que hice aquí. Aquí tengo todos los zombies, aquí tengo oro. Bastante, y aquí tengo una machinca sin y cabezas de zombie. No sé para qué tengo tanta porquería, la verdad, tantas cosas adentro. Debió de haber sido algo útil en su momento, porque que yo haga cosas como estas, de esta forma, me suena bastante extraño. Vale, en realidad, aquí me voy a ir a dormir, porque no quiero otros mobs como los Pum, como los otros que estuvieron apareciendo últimamente. Que me vienen destruyendo lo que viene siendo toda la fachada. La fachada y lo que no es la fachada de la casa. O sea, todo. La fachada creo que es la parte de afuera. Aunque le dicen fachada también a cosas de adentro de la casa. Esto, ¿saben que yo uso a veces episodios de construcción? Que tendré que aprovechar. Construir un poco en estos episodios. Y aprovechar los siguientes episodios para terminar las construcciones. Eso es cierto. Pero ¿dónde está lo épico? Esperen que me voy a fijar. ¿Qué tal? Vale, tengo bloques. Quiero fijarme si lo que yo digo es verdad. Si lo que yo digo viene siendo verdad. Tengo la cosa para ver. Sí, tengo el coso este de adivinación. Las tormentas no me gustan. No, pero esto no es tormenta, es otra cosa. Que nunca voy a saber bien por qué, pero pasa esto en mi mundo. Vale, me vine hasta aquí. Tengo que hacer toda la vueltita. Pegar toda la vueltita hasta llegar. Subo aquí y me caigo como un campeón, macho. Por cierto, ¿esto lo arreglé yo? Sí, esto lo arreglé. Me falta la roja de estas. Que cuando tenga más naturaleza la haré. Y la otra. Esperen. Esto tiene en este momento un total de 0 LP. Si yo genero zombies, que lo que voy a hacer en este preciso instante. Aquí por ejemplo, solo se pueden caer en un lugar, ¿vale? Y cuando mueren, vale, mueren más de una cosa aquí. Problema. Aquí hay un problema. Me dice que sigue habiendo cero y esto me dice runa de sacrificio. Me estás diciendo que solo puedo morir. A ver, esperen. Tengo una idea. Creo que hay una forma. Así que siga pegando este tipo. A ver. A ver, esto tiene. Vale. ¿Cómo era esto? Creo que los tengo que matar con la artana.
Creo, no sé. Aquí me estoy pegando. No, con la tartana era para. No. O sí. Espera. Espera, espera, espera. Que aquí hay un pequeño problema. Blood Magic. Estaba la runa de capacidad aumentada, runa de dislocación, runa del orbe, runa de capacidad superior, runa de aceleración, runa de velocidad. Que no me preguntes para qué son. Runa de eficiencia, runa de sacrificio, runa de autosacrificio y piedra del ritual. Y para de contar porque la runa de sacrificio era la que yo necesitaba. Se supone que con esta runa. Pero me dice si sigue habiendo 0 LP. Voy a hacer un par de pruebas. Ahora vengo. A ver. Porque esto de que no me den sangre cuando mueren es un pequeño problema, ¿saben? A ver, lo que podría hacer era que lo que podía hacer era que mueran por caída, pero pueden pasar dos cosas: o interactúa mal con la lava, que saluden a la puerta, chicos, o interactúa mal con la lava, o no es esto lo que yo tendría que estar haciendo. ¿Qué es lo más posible? Igual lo voy a ver. Aquí hay más runas de sacrificios. Tenemos runas de sacrificio. Chicos, ahora vengo un minuto. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta. Es que nada, se entran y salen y hasta que no se normalicen las cosas no me gusta grabar así. El tema, mira, me había hecho una de estas como combustible. El problema, creo que era esto. Just a prick of the finger will suffice. Creo que era esto lo que necesitamos. ¿Vale? El tema es, ¿funcionará? Esto es para sacarle vida a otros mobs arriba. Pero ¿qué pasa? Creo que lo que pasaba era que estas runas de sacrificio lo que hacían era aumentar la capacidad. Tendría que llevarme el agua. Tengo que llevar el agua. Voy a tirar el cubo con agua, con water, empezar a llevarme el agua en el tanque. El agua la voy a dejar por aquí. Voy a poner el coso que no, 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 te estoy viendo. Uf. Se me que se paró las puertas. Bien, uff, qué susto, casi la lío, macho. Voy a ponerlo por acá. Y ahora espero que no haya ningún agujero ni nada por el que se caiga el agua. Que todo esté bien, si sí, todo está bien. Bien, el tema. Necesito lo que he dejado aquí dentro, que es esto. Y poner esto aquí. Porque tal vez, y solo tal vez, hay una forma de hacer esto un poquito más manual. Pero que después termine siendo automático. Pero yo me acuerdo que la gente juntaba sangre de forma automática en los servidores. Cosa que me preocupa un poco porque me estoy viendo incapaz de hacerlo. ¿Saben? Vale, y esto se acaba. Bien. El tema es que si yo spawneo algo aquí, le doy con esto. Tenía que morir de un golpe, pero bueno. Ahí está. Y esto tiene ahora 0 LP. ¿Por qué? Current. Esta es la esencia que tengo yo. ¿Vale? Pero no sé por qué. Ven aquí. Hay un problema. ¿Por qué tengo? Altars, Current de Sensor y Current de Esencia, pero esta es la mía. Me cago en todo. Hay un problema.
Sí, hay un problema bastante grande. Vale. Este es el cuchillo de sacrificio. Que se supone que era para matar monstruos. Joder. Con una espada láser sale. Vale. No sé por qué están saliendo con tanta vida. Vale. The one who knows. Y esto tiene 0 LP. Hay algo de Blood Magic que me estoy saltando y es bastante importante. Ah, vale, es esta. Daga de sacrificio. Creo que es esto lo que tengo que usar. Miren, me estoy volviendo chango, ¿eh? Esto se hace con una espada de hierro metida acá y con 3000 LP. Voy a conseguir 3000 LP. Y creo que puedo hacer después un autoclicker y toda la bola, pero... Se está poniendo un poquito loca la cosa, ¿no? Como que no... No es exactamente lo que estaba pensando. Esperen que voy a dejar un zombie aquí dentro. Porque esto después lo vamos a multiplicar para tener más animales. El tema... necesito quitarme sangre y eso se hace con creo que era esto al lado de sí, era esto al lado del coso. Vale, o sea que la otra es la que necesito yo, que es con una espada de hierro. Mucha sangre. La espada de hierro estaba me puedo hacer una aquí, un 2 y un palito, un palito. Creo que estas cosas ya las hice, pero no me hagan caso. Ponemos esto aquí y esto aquí. Vale, tengo la espada de hierro. Bien, voy a empezar a llenar esto, porque ya ni me acuerdo cómo era, cuánto de LP necesitaba de crafteo, pero cuando esto empiece a chupar, supuestamente ya lo voy a tener. Voy a comer, eso sí. Creo que me dice, el coso decía que necesitaba 2300 o por ahí. Creo que hay más en mí de 2300 para sacarme. Pero... Vamos de a poco. El tema, ¿a qué me cuenta? ¿No se me contó? Sí, 200. 200 por corte, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahora tienes 2400. Y para esta cosa necesitaba 3000. Me quedé a las puertas. ¿Esto no era recuperación? Por cierto, necesito más de estos cosos. Para mientras me estoy curando la vida, voy a bajar un momento. Voy a bajar un momentazo. Porque necesito saber qué es lo que tengo aquí. Aquí tengo aluminium. Bien, aquí tengo como todos. Pero quiero ver una cosa. La roca me da sí o K y Fe. S I S I S I O K y Fe. Me voy a poner esto aquí. Es decir, chúpatelo todo. Vale, para así me aumentan estas cosas. Esto de las pociones, la verdad, está bueno porque son pociones que duran muchísimo más. Y creo que después con eso puedo transmutar diferentes cosas. No me haga mucho caso porque esto lo estoy tomando con pinza yo. Vale. Y ahora le voy a meter un poquito más de sangre a esto, supuestamente. Ahí tendría que estar. Me tengo 3200. Ah, porque tenía que estar más cerca. No. Dijimos que para esto era 3000. Sí, ya está. O sea que si pongo eso aquí, esto lo dejo un ratito y me va a dar lo que viene siendo la espada, ¿no? Muy bien. Muy bien. Una espada de sacrificio, ojo, ¿eh? Sí. Me voy a quedar con esto. Me cago. Muy bien. Supuestamente, creo que me estoy acordando, está viniendo a mí cómo era la forma de hacer esto. Vale, vale, vale. Vale, y la espada de sacrificio, espero que sea con una espada de hierro. 3000 más una espada de hierro, y esto tiene que estar bajando, ¿no?
Me estás diciendo 830, 625, 545, 320, 230... Ah, esto. Bien. Y si esto me da el espacio para sacarlo. Me cago en todo. Pichín. Aquí está. Ahora. Supuestamente con esto. Tendría que permitirme a mí. Al spawnear. Varios zombies. Vale. Varios zombies, que son todos estos, que hasta me sacan mi espada, los mato de un golpe, ¿ven? Me da la experiencia, que esto está bastante bien. Tú también, fuera, 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 fuera. Y estos me van a ir dando la sangre dentro del altar para hacer las diferentes cosas del mod. Y este es un jefe, bastante omnipotente. Ahora, me gustaría poner tolvas, oxígeno 1, un casco de hierro, y oxígeno 1, un casco de no sé qué. Esto se va a ir directo a darme protones y electrones, ¿saben? Y bueno, ahí está. Y ese altar ahora tendría que tener 10.000 LP. Básicamente es mucho mejor conseguir experiencia así. Ahora, tengo que energizar algo y ponerme a trabajar con ello. Ahora... esto no es ni mucho menos la mejor forma. Así que nada, chicos, en el siguiente episodio se vienen mucho más invenciones locas con la mouse. Espero les haya gustado mucho este capítulo. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo, que será grabado a continuación. Un besazo, un saludo, hasta la próxima. ¡Chao!